algunos ya le conocíais. Ahora en mayo estrenará la nueva película que he estado haciendo este año ahí en Estados Unidos, con Nicolas Cage y con Danny Glover y con Peter Stormare. Y bueno, ese es el primer pie que ha puesto en Estados Unidos. A partir de ahí, yo supongo que cada vez va a estar más a caballo entre Estados Unidos y España, ¿vale? Y cada vez será más difícil tenerle aquí entre nosotros porque cada vez pasará más tiempo allí. Pero bueno, mientras tanto, pues vamos a aprovechar, y vamos a abusar un poco de su gentileza, para que nos cuente, sobre todo, cómo se pueden hacer películas a caballo entre aquí y allí, cómo se puede uno introducir, digamos, un poco en el mercado americano. Creo que nos cuente cuál es su experiencia, cómo lo vive él, no solo cómo él ha llegado allí, sino realmente si es una experiencia interesante y válida para todos los tipos de cine, porque bueno, aquí vosotros hacéis, os gustan muchos tipos de cine diferentes, bueno, si es válido para todos los géneros hispanos. Bueno, y por supuesto, como el otro día, no os cortéis en preguntar, ¿de acuerdo? Abrid bien las orejas, escuchadle atentamente y luego, pues eso, preguntar todo aquello que consideréis oportuno, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Bueno, eso, perdón por el principio anticlimático, si estuviera en una cita no habíamos follado a nadie, o sea, como... tengo un vídeo muy bonito, pero... Bueno, no. Entonces, a ver, yo soy muy caótico, ¿vale? Los que ya estuvieron en casa conmigo me conocen un poco como que como ciertamente incontrolable, ¿no? Como una cosa como que cuesta un poco controlar. Entonces, ya de entrada os digo que realmente en los últimos 2 años he estado en Estados Unidos, representado por William Morris, acabo de rodar esta película con Nicolas Cage y tengo como 3 proyectos más que vamos a Berlín a vender. Entonces, tenemos como aproximadamente 2 horas, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, no sé cuánto tiempo tenemos. Pero yo, si estuviera en vuestro lugar, ahora mismo sentado ahí, más o menos sería como hace unos 10 años aproximadamente, aprovecharía para que Guillermo me pregunte sobre cosas muy específicas, porque es muy difícil que yo en 2 horas y media ahora os intente, tanto a nivel de guión como a nivel de dirección, a nivel de producción, que son un montón de cosas, intentar como dar un poco la esencia de lo que puede resultar realmente útil. Entonces, yo me gustaría plantear en un primer momento las preguntas y respuestas desde ya, es decir, cortarme en cualquier momento, porque prefiero que esto sea útil para los que estáis aquí, que no sea como una perorata absurda y sin sentido de mi historia y mis paranoias, o sea, que realmente sea algo que podáis utilizar de una manera práctica, porque yo siempre he sido un poco antiescuela. Quiero decir, yo nunca he ido a ninguna escuela de cine, no he ido a ninguna escuela, ¿sabes? Entonces, digamos que mi conocimiento es muy basado en la experiencia y en la práctica, todo lo que he aprendido lo he aprendido o escribiendo o rodando, entonces se me hace a veces complicado, como o sea, no tengo un cuerpo, así que digamos, no tengo un cuerpo tengo, pero como un cuerpo de conocimiento, es decir, como esta es mi manera, no, o sea, yo soy de cambiar mucho de idea y de aprender todos los días, y probablemente al final de este día, diciendo algo, me daré cuenta de que algo que ni siquiera había llegado a pensar y que tiene sentido. Entonces, no sé por dónde empezar, es que están... ¿Vosotros sois alumnos de guión, de dirección, de qué sois? O sea, ¿hay dirección, guión, hay algo más? Montaje, eso está bien. ¿No para, ¿hay alguien de producción aquí o algo así? Bien, porque lo de producción no me gusta. Pero es como, o sea, es como uno siempre se plantea que la gente que hace producción se levanta un día y dice que va a hacer producción, ¿no? Eso es muy raro, ¿eh? Yo no lo entiendo, pero bueno, está bien, montaje, dirección... Guión. Madre mía, es bastante amplio. ¡Y cámara! Vale, ok. ¿Por dónde empezamos? Madre de Dios. ¿Alguien quiere romper el hielo con una pregunta ya del tirón o preferís que yo empiece a enrollarme así por curiosidad? Nadie que me interesa un montón. Va, venga, ya. Bueno, es un proceso largo, pero yo recomiendo a la gente en general tener lo que llamo... A ver, Estados Unidos, igual que España, es una mafia, ¿vale? O sea, es un sistema cerrado, ¿vale? Entonces hay que tomarlo por lo bueno y por lo malo. Es decir, la parte mala es eso, es un sistema cerrado, es súper chungo, pero una vez que estás dentro te protege. Es igual que la mafia de los Corleone o los Soprano, como lo quieras llamar. Entonces yo empecé trabajando en un videoclub, y a mí me resultaba muy difícil pensar cómo coño hago yo para empezar a trabajar en el cine español, cuáles son los resortes que tengo que tocar, cómo consigo, ¿sabes? Entonces en mi caso fue escribir y fue el camino del guión, y hay otra gente que es el camino del videoclip o el camino de lo que sea, ¿no?
Entonces, el mercado americano está mucho más cerrado. Tú no puedes mandar un guión en Estados Unidos y que te lo lea nadie. O sea, ahora mismo en España, hace aproximadamente unos 5 años, bueno, yo diría más, casi, madre mía, qué viejo uno soy. Hace 10 años aproximadamente tú mandabas un guión a una productora y te lo leían, ¿vale? Tenían un departamento de guión, ¿vale? Esos departamentos de guión con la crisis se han cerrado, con lo cual tú ahora mandas un guión a Morena Films, a MediaPro, a los productores estos de Cuéntame. O sea, a menos que tu guión venga recomendado por alguien o ese alguien diga, este guión es bueno, leedlo, nadie lo va a leer, ¿vale? Entonces, eso es una primera barrera ahí que hay que intentar saber cómo salvar. En Estados Unidos funciona todavía más, es más complicado. O sea, yo tuve conversaciones con Max Landis, el hijo de John Landis, que es uno de los proyectos que tengo con él, que se llama Mr. Right, y aun siendo el hijo de John Landis, él tiene que pasar, ha tenido que pasar por unas barreras para poder llegar a donde está. Entonces, en Estados Unidos, tú, no sé si has visto alguna vez la serie Entourage, El Séquito. Bueno, yo lo recomiendo totalmente porque es una serie que explica muy bien cómo son los mecanismos de la industria americana. Pero tú tienes que tener un manager, un agente y un business manager, ¿vale? Y toda esta gente se llevan cada uno un 10%, ¿vale? De lo que ganas. Un 10, un 10 y un 5, el business manager, porque básicamente es un abogado. Pero ¿por qué estoy de pie? Voy a sentarme un rato. Entonces, compón el plano, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cómo uno llega ahí? Te digo mi caso como ejemplo, ¿vale? Que no sé cuál sería el caso de Eugenio o el caso de diferente gente, ¿no? En mi caso en concreto, yo primero hice un cortometraje que se llamó Carne de Neón, luego hice una película de terror que se llamó Aparecidos, entre medio escribí el guión de Spanish Movie, de Sexy Killer, de Bon Appetit, películas que se acabaron haciendo, más tarde o más temprano, hasta que hice Carne de Neón, ¿vale? Entonces, cuando hice el largometraje de Carne de Neón, que yo no considero mejor o peor película, creo que define mejor un estilo. Entonces, igual que en España, ese estilo era como, Tarantino, Almodóvar, está haciendo esto, una mariconada, tal, no sé qué, no sé cuántos. En Estados Unidos no tienen tanto prejuicio. En Estados Unidos son mucho más abiertos como, tanto como productores como espectadores. Entonces, de repente, eran, uy, pues este tío parece, sabe rodar, sabe mover la cámara, que si Tarantino, que si Guy Ritchie, no sabían quién era Mario Casas, no tienen ni idea quién es Mario Casas, con lo cual no se les predispone a, este es un chavalito mojabragas, que bla, 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 sino que directamente es un tío, vale, guay, mola. Entonces, mi manager vio mi película en el American Film Market, ¿vale? En el momento que mi manager ve la película en el American Film Market, me llama y me dice, oye, quiero representarte en Estados Unidos, ¿tú quieres? Y fue como, sí, guay, ¿por qué no? Mola, que tengo que perder, ¿no? Un poco. Entonces, en ese momento, lo que hacemos es mandar la película, y aquí este es el concepto claro, la película en ese momento se convierte en un anzuelo. Y ese anzuelo se empieza a utilizar desde el primer momento que yo empiezo a moverme a Estados Unidos hasta hoy, se sigue utilizando. Entonces, lo que a vosotros os hace falta es un anzuelo. Sea ese anzuelo, un guión, una película, un cortometraje, un reel, lo que sea. Pero tú no vas, yo por mis huevos o por mis ovarios, vas allí a llamar al estudio de Fox o de Universal y te van a abrir la puerta, porque hay un señor muy gordo y muy grande con una patch aquí, con una tal, una porra muy grande. Entonces, está comiendo algo sexual, seguimos por ahí. Y entonces, este tipo no te va a dejar entrar. O sea, hay que tener una cita. Entonces, realmente, me he desconcentrado con la parte de la porra. Realmente, uno tiene que tener algo que mostrar, algo que enseñar. Esa es la clave. O sea, si tú no tienes nada que mostrar, nada que enseñar, nada que represente tu trabajo, no hay manera de abrir esas puertas, ¿vale? Entonces, en mi caso, como te digo, yo mucha gente me ha contactado en los últimos años y me ha dicho, oye, que me voy a Estados Unidos. Y yo, hostia, de puta madre, qué guay, venga, una buena suerte, tal. Y después la gente se va a Estados Unidos, hace su foto en Facebook con la estrella de Gene Kelly, ¿eh? Como, y no sé qué, y después se va a Universal Studios y no sé qué, y todo el mundo dice, hijo de puta, qué suerte, cabrón, mañana vas a estar haciendo cine. Pero no es cierto, quiero decir que es un camino muy largo y un camino, no por bajarte en el avión a Estados Unidos van a estar esperándote con un contrato, al contrario. Entonces, como digo, yo esta gente siempre digo, es que a mí me llamaron. O sea, es un sistema que te abduce, es como la mafia, realmente, como decía. O sea, a mí uno de los mafiosos me dijo, chico, tú, vete para aquí, vende droga. Entonces, realmente, o sea, es un sistema que funciona desde dentro. ¿Cómo uno puede entrar en ese sistema? Teniendo algo que les atraiga, teniéndoles un anzuelo. O sea, yo creo que esa es un poco la clave. Y uno tiene que saber cómo diseñar ese anzuelo. Es decir, como te digo, en mi caso tiene esa película, pero hay gente, por ejemplo, a mí uno de los proyectos más ridículos y absurdos a los que me ofrecieron, es un proyecto que los alumnos de míos se lo firmaron en su momento, me ofrecieron Zorro Reborn,
que era el remake del Zorro en el futuro. Agárrate fuerte. Es decir, que es que era yo el peor guión que leí en mi vida, probablemente, pero muchas decisiones de los estudios se toman así, es como de los derechos de un personaje, y en este caso tenían los derechos del Zorro. Entonces era como, vale, ¿qué tenemos? El Zorro, vamos a hacerlo en el futuro porque mola, y vamos a coger un director sexy, porque eso es una, yo no soy sexy, pero es decir, que a ellos les mola ese rollo de director latino, joven, o de Zorro latino. Entonces, pues como que querían como tener el paquete, ¿no? Entonces, a mí me llega ese proyecto y me dicen, oye, que Paco, que nada, este guión, que está de puta madre, y yo, y es una película de 200 millones, con Fox, Fox, Zorro, y yo, bueno, vale, vale, guay. Total, me leo el guión, y como digo, es la mayor basura que he leído yo en muchísimo tiempo, y hablo con mi manager y digo, oye, esto es espantoso. Y me dice, ya, tío, pero es importante para ti, o sea, te colocaría en un lugar muy importante. Claro, el lugar que ha colocado, por ejemplo, el director de Fortissimo en Ronin, que se ha pegado un hostiazo impresionante y no volvió a trabajar en su vida, que lo conocía allá en Los Ángeles. Pero bueno, en cualquier caso, a mí cuando me ofrecen eso, me acuerdo que voy a tener una reunión con los tipos de Fox y les digo lo que me pareció, que me pareció una basura. Lo mejor de Estados Unidos es que la gente quiere que sea sincera. O sea, que la gente le gusta que seas, o sea, que si no te van a ofrecer trabajo para que les digas, no, y eso, déjame dirigirlo, no. Quieren que tú les digas lo que no funciona de su guión y por qué crees que puedes hacerlo mejor. Entonces, en esa reunión, fui a esa reunión, les dije que el guión me parece una verdadera basura por esto, por esto y por esto, y como yo creía personalmente que se podía arreglar y cómo se podía mejorar. Y al salir de la reunión me dijo el tío, ah, oye, por cierto, que ya tenemos un director para la película. Y dije, ah, bueno, guay, pues me quita un peso encima, porque la verdad es que no me gustaba nada. Y este director era un chileno que había hecho road movies y que había hecho un corto, ¿vale? Y una de las cosas que quería poner hoy era esa, es un corto que se llama The Raven, que creo que lo puse un día en clase. Y os recomiendo que lo veáis luego en casa, buscad The Raven, cortometraje short film, ¿vale? Es un cortometraje que para mí me parece personalmente muy malo, pero es un buen ejemplo de lo que hay que hacer si uno quiere llamar la atención de Estados Unidos. Es un muy buen ejemplo. ¿Qué se ve en el cortometraje? Lo explico muy rápidamente. El cortometraje es un tío haciendo parkour, ¿vale? Que eso está muy de moda, parkour. Pegar saltitos por ahí por los tejados. Entonces es un tío haciendo parkour y que está huyendo de unos robots, ¿vale? Estos robots obviamente han sido creados por el amigo de nuestro director que tiene tiempo. Bueno, yo tengo un amigo que tiene una empresa de producción que está empezando y tal, y sabe utilizar las telefes y todo esto, y el Maya. Pues este amigo le hace unos efectos digitales. Yo creo que estos efectos digitales en el corto de 5 minutos, un tío básicamente va corriendo y que eventualmente tiene poderes telequinéticos y mueve cosas en el espacio y tal, y empieza a romper los robots con sus poderes. Como cortometraje es una verdadera basura. Como manera de llamar la atención es muy bueno. Yo creo que se puede hacer un término medio. Se puede intentar llamar la atención y se puede intentar hacer algo bueno y ganar las dos batallas. Pero tú imagínate que, tú, o sea, cuando alguien quiere intentar vender un proyecto ahí en Estados Unidos, piensa que los agentes y los managers, sobre todo los agentes, bueno, los managers son más personales, son gente, son más seres humanos. Pero tú imagínate a Patrick Bateman de American Psycho o a Lobo de Wall Street. Esta gente son así. O sea, los agentes de William Morris y de CIA son tipos encorbatados que están separándose de su mujer, que están pagando la manutención de los niños, que están súper estresados, que se van al baño cada 5 minutos a meterse coca. Entonces son gente que están con muy poco tiempo y que lo único que no se va a leer un guión de 100 páginas en la vida, a menos que ese guión venga de Matthew McConaughey, o que venga de Scorsese, o que venga de Mark Wahlberg, o que venga de quien venga. No se va a leer tu guión ni mi guión. Esas personas, de repente, una mañana, un amigo suyo le manda un email y dice, jo, este corto que he visto de Raven está de puta madre, te he hecho un vistazo. Se ve el corto, tarda 5 minutos en aparecer el corto, es rapidito, es visualmente impactante, y a los 5 minutos dice, ya, este chaval, bueno, hay que cogerlo. Esa es una manera, ¿vale? Pero uno tiene que plantearse siempre, ¿qué leches quieres hacer? O sea, ¿qué tipo de cine quieres hacer? ¿Qué tipo de cine quieres robar? Da la sensación de que va a ir mejor si cambian el tax rebate. ¿Sabéis lo que es el tax rebate? Es el incentivo fiscal. En España sabéis que hasta ahora ha habido un sistema de subvenciones, cosa que se ha roto totalmente. Entonces, yo he tenido muchas reuniones en Estados Unidos en las que tuve una reunión con una película sobre Bruce Willis, ¿vale? De Bruce Willis, en Sony, y el argumento ocurría en México. Entonces me decían, tío, pues nada, puta madre, Bruce Willis, eso, bueno, Bruce Willis es un bocarrón, tú lo sabes. Y yo, sí, ya he habido historia. Yo, nadie lo sabe, pero Bruce Willis tiene fama. Ese hombre era hijo de la gran puta. Pero bueno, en cualquier caso, estamos ahí hablando de Bruce Willis, de esto y lo otro, y tal. Y me dice, bueno, la película ocurre en México, pero el problema es que no queremos irnos a México. Porque
en México básicamente nos van a secuestrar a todos, nos van a matar y entonces como que no queremos ir. ¿Dónde crees tú que podemos ir a robar? Y dije, podéis venir a un sitio que se llama Puerto de Santa María, que está en Cádiz, que es un pueblecito buenísimo, con unas gambas espectaculares, y allí no hay pistola, ni metralleta, ni nada te secuestra. O sea, que es súper seguro. Y me decían, sí, suena de puta madre, Paco, qué guay, esto, lo de la tal. ¿Y el incentivo fiscal qué tal? Bueno, es que el incentivo fiscal en España está al 18%. Porque el incentivo fiscal en Colombia es el del 40%, en Sudáfrica es del 37%, en Rumanía es del 40% también. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cosa, gracias a esta escuela y otras escuelas, es que tenemos gente muy bien formada, gente que sabe hacer su trabajo. Tú te vas a Colombia y tienes un montón de mano de obra, hay gente que puede montarte un escenario y un decorado y lo que quieras, pero no tienes ni ayudante de dirección, ni asistente de producción, ni de vestuario, ni de maquillaje. Tienes que traer a todo el mundo allí, tienes que pagar el hotel de todo Cristo, cuando al final ese 40% al final no te sale a cuenta. Entonces, me estoy liando mucho, pero es una respuesta muy larga a esta pregunta. Pero básicamente, si conseguimos romper esa visión que se tiene de España como un lugar un poco bananero, ¿sabes? Si conseguimos decirles a Estados Unidos, oye, aquí hay que venir a robar, es cuando se puede romper el círculo y empezar a producir cine aquí de nuevo.